Muy buenos días a todos, a la audiencia, muchas gracias por este momento, a ustedes por venir a cubrir este momento tan importante para el personal. Y la verdad que, como hemos mencionado, agradecer al Poder Ejecutivo de la provincia de Misiones que hizo los arreglos necesarios más allá de la crisis en la cual estamos atravesando el país, que la cual la provincia no es ajena. La verdad, poder hacer el reconocimiento necesario a las personas que han hecho un esfuerzo y que este reconocimiento esté en el día de hoy, no es solamente para el personal, sino que para la familia también, en esta difícil tarea que realizamos diariamente, ¿no es cierto? Y que sin el acompañamiento de la familia, como se ha dicho, sin la iluminación de nuestro Padre Celestial, que nos guía en cada tarea que emprendamos, no sería posible. La verdad que es un grato día, un grato momento el día de hoy. Bueno, ¿cuánto fue el personal que ha ascendido en el día de hoy? Bueno, en esta unidad penal 3 tuvimos un total de 42 personales que han sido promovidos al grado inmediato superior. También es dable destacar que en el día de hoy contamos con la presencia de la señora directora general, la plana mayor de la institución, que eso es algo fuera de lo convencional, porque que pudieron venir a acompañarnos en este día tan especial, en este gran día para nosotros, contar con el apoyo de la institución, que ellos sabemos que ellos están, pero que estén físicamente aquí con nosotros es algo lindísimo, poder compartir este acto con nosotros. Encima, con las condiciones climáticas que estaban ayer, pensamos que por ahí no podía llegar a salir y pudo salir todo de manera hermosa y para engalanar a nuestros compañeros como se lo merecen. Bueno, ¿se han incrementado la cantidad de personal acá en la unidad? Sí, estamos contando con constantes ingresos. Siempre hay una fluctuación del personal. Como ustedes saben, tenemos personales que son de la ciudad de Posadas, de diferentes partes de la provincia, y el personal va rotando y va cambiando. Eso es necesario, es importante, porque entonces da una transparencia a la labor nuestra, ¿no es cierto? Que no hay un acostumbramiento del personal en las tareas diarias que se desarrollan aquí. Diferentes profesionales que también están y que son parte de la unidad. Exactamente, se ha galardonado al grado inmediato superior, como decís vos, Maxi, a profesionales, a personal de escalafón seguridad, a todo el personal que ha alcanzado el objetivo. La institución ha hecho los esfuerzos necesarios para que sean promovidos a grado inmediato superior. ¿Cuál es el balance de este año? La verdad que es un año excelente, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, la verdad que descomunal el esfuerzo que se ha hecho, con mucha austeridad, con mucho sacrificio. Es para poner un broche y resaltar el sacrificio que pone el personal en cada tarea que se emprende. Los detenidos que tenemos a nuestro cargo son, la verdad que verdaderamente han demostrado en todas las circunstancias que lo hemos probado, siempre han estado a la altura de las circunstancias, colaborando con nosotros en cada proyectito que hacemos. Y si Dios permite, en este día jueves también vamos a desarrollar un cierre final por entrega de certificados de los cursos de capacitación que los internos han culminado, que no es poco, han culminado internos en la primaria, la secundaria y curso de capacitación. Y este reconocimiento hoy día para el personal ascendido es la verdad con un cierre espectacular de año. Va a ser un momento muy especial para el personal también. Sí, sí, totalmente, porque el personal se encarga y trata de lograr que los internos se rehabiliten. Esa es la idea, ¿no es cierto? Que los internos sean rehabilitados y puedan salir mejores personas. Esta es nuestra gran finalidad. Acá en la unidad del Dorado son 40 los ascendidos, entre oficiales y suboficiales. Así que muy contento y compartiendo también con la familia del personal, que es el que día a día está trabajando y está al frente de esta función que por ahí no es tan fácil de sobrellevar. Bueno, directora, ¿cómo ha sido el balance de todo este año? ¿Cómo se fue trabajando durante todos estos meses? Bueno, resumiendo, fue un año muy productivo, con mucho trabajo, con mucha austeridad también, acompañado siempre por el Ejecutivo, por el Ministro de Gobierno, el doctor Pérez, el Subsecretario de Gobierno, el doctor Marinoni. Constantemente ellos nos están acompañando en nuestra tarea, en nuestros proyectos. Y el Servicio Penitenciario ha fijado un norte, que es el de capacitar a los internos y al personal. Se han hecho muchas capacitaciones al personal en concordancia con las leyes que nos acompañan, con los derechos humanos, teniendo en cuenta todo este sistema legal. Y los internos, darles herramientas para cuando egresen, que puedan tener una salida laboral inmediata. Ese es nuestro norte y estamos trabajando mucho, mucho, con muchas satisfacciones y muchos avances y muchos resultados.
Bueno, se está incrementando cada vez más el personal que está cumpliendo también su trabajo en diferentes puntos de la provincia, ¿no? Efectivamente, ha habido un incremento del personal, sobre todo se ha profesionalizado a la fuerza. En todas las unidades contamos con equipos de profesionales para la atención de los internos, para que este sea mucho mejor aún, con médicos, con enfermeros, con odontólogos, con psicólogos, con psiquiatra. Bueno, psiquiatra por ahí tenemos menos, pero ellos atienden a todas las unidades de la provincia. Y también tenemos psicopedagogos, tenemos también profesores de educación física, distintos profesionales que hacen que sea mucho más productivo el aprendizaje, el día a día de los internos y un cambio en su comportamiento. También contamos ahora con los capellanes en las unidades y un pastor también, porque el culto es libre dentro de la institución. Entonces también ellos le asisten a los internos que están, por ejemplo, internados o que están pasando una situación difícil, compleja, o que tienen problemas de conducta, de comportamiento. Ellos también se suman a este trabajo para tratar de realizar un cambio en la persona. Bueno, hoy también un día muy especial para los internos porque, bueno, también están finalizando un año de primaria, secundaria y de también otros cursos que se vienen llevando adelante, ¿no? Efectivamente, y acá en El Dorado están trabajando muy bien porque fue la primera unidad que incorporó el secundario. Ellos tienen con asistencia, con el personal que los atiende a ellos, o sea, los docentes no son del servicio penitenciario, son del Consejo de Educación, o sea que se les da la posibilidad de incluirlos en todas las áreas como cualquier ciudadano, dentro de lo que marca, ¿no es cierto?, la ley, dentro de la privación de la libertad, pero con todas las herramientas posibles para que ellos, el día que egresen, puedan tener cómo valerse por sí mismo y no volver a reincidir. Bueno, ya finalizando un año, el mensaje para toda la el personal y obviamente lo que están mirando Canal 9 Norte Misionero. Bueno, mi mensaje es sobre todo pedirle a Dios que nos acompañe en este nuevo año que ya se aproxima y que sigamos trabajando de esta manera, codo a codo, en forma conjunta, sorteando los distintos obstáculos, profesionalizándonos, capacitándonos, porque toda capacitación hace un mejor servicio y a los internos le da la herramienta para su egreso, para su vuelta a la sociedad. Y sobre todo eso, va a ser un año tal vez un poco difícil, pero con austeridad, con compromiso, con responsabilidad, sé que los objetivos se van a lograr.